¿Estás nerviosa? ¿Qué se entiende? Es que la gente de los mismos, tiene una tanto cámara, tiene una tanto de un lado. ¿De quién más te depende? ¿De la puerta del valle? ¿Del calero? ¿Ya tiene una carta? ¿No? ¿La tienes en casa? ¿Y se la va a entregar hoy o esta tarde? ¿Saúl? ¿Lo mismo? ¿Y qué le has pedido a los Reyes Magos? ¿Nintendo Switch? ¿Te quedas mucho tiempo con la Nintendo? Ahí, ahí, ahí. Oye, ¿la abuela que le ha pedido? Vamos a ver, sorpresa. A lo que te quieres debe estar, ¿no? Vale, yo era la madre, ¿no? Oye. ¿Has pedido otro regalo? ¡Es canta! Anda, pero te van a dar un poco de regalo, ¿cuánto te has pedido? Allá la cogeré yo tipo 5 de ya verás. Dice que la hija de llenar el colega que está por aquí también. A ver, más niña y más niña. ¡Hala! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es que no? ¿Te la hablo? ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Tú estás nervioso? ¿Cómo te llamas? Alay, ¿dónde eres de Tendi? ¿Y la carta de los Reyes Magos te la has pedido? Un añito. ¿Y a la carta ya usted también se metió los Reyes Magos? ¿Se la pidió? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene, Diego? ¿La carta ya la escribió usted ya? ¿Carta? Pues tiene que entregarla hoy. Vale. A ver, aquí, que me tengo que ir yo. Si no me pasas por aquí. A ver, ¿cómo te llamas tú? Amiga, ¿cuánto suscribes para todo? Vale, ¿y a la carta se le pone los Reyes Magos? ¿Qué le pediste? Muchos regalos, ¿no? A ver, ¿y a la cola está colocada o no está colocada? Pero no se me peleen los padres, por favor, los niños se pelean y al momento ellos se ponen a jugar, se ponen a pasárselo bien. Tranquilidad, sin nervios, los niños todos con los Reyes Magos, ¿vale? Recordarles que están los recoge chupas por ahí, que si quieren entregarle chupa para que sus niños se queden. A ver, repetimos, los Reyes se llaman Melchor. Muy bien, a ver, aquí tengo yo un niño que tiene una carta en la mano. El segundo que va en el centro, el camello del centro que se llama...
tercero se llama... A ver, que ya... Mira, ya están sentindo, ya se están, lo están saludando la alcaldesa del muy buen ayuntamiento de Terme, el señor concejal y concejales del ayuntamiento que están recibiendo a Melchor, a Gaspar y a Baltasar. Y ya están cerquita del escenario. A ver, Melchor, Gaspar y Baltasar, recibiendo a su majestad de los Reyes Magos de Oriente, y enseguida están con nosotros aquí en el escenario. ¿Estarán preguntándole a ellos que si se han portado bien? Yo creo que le están preguntando, y al preguntarle le estarán contestando o pidiéndole algo a los Reyes Magos, porque también ellos le piden a los Reyes Magos su regalito. Ya se acercan los Reyes Magos. Saludando a Melchor, Gaspar y Baltasar, a los diferentes concejales, tanto de la oposición como los concejales que están en activo en el ayuntamiento de Terme. Está la alcaldesa de Terme, está el concejal de festejo y los concejales de las diferentes concejalías de nuestro ayuntamiento. Y ya los niños están entregándole cartas. A ver, que tengan paciencia, tranquilidad, poquito a poco. A ver, su majestad de los Reyes Magos, que me están esperando por aquí en el escenario. Y eso sí, recuerden, hagan la fila única, tranquilidad, paciencia, que todos los niños van a poder sacar fotos con los Reyes Magos. Tengan paciencia, porque no somos 10, somos bastante bolos. Así que mucha tranquilidad, que los padres no se pongan nerviosos, que nos vamos a poner a los niños un poco nerviosos, y que todo, poquito a poco, va a salir bien, y vamos a estar donde los niños se puedan sacar la foto con los Reyes Magos, ¿vale? A ver, Melchor. Melchor. Están saludando hasta protección civil. ¡Hala! Yo voy a bajar también. ¿Vamos? Melchor. Melchor. A ver. Está por aquí saludando. Buenos días. ¿Cómo estás? Emocionado porque esta noche van a tener mucho trabajo, ¿no? Vamos, Melchor. Me voy a llevar a Melchor conmigo, pero voy a llevar al primero que va a subir el escenario a darle las gracias a él también. Gaspar y Baltasar también. El aplauso grande para Melchor. Gaspar también ya está subiendo el escenario. El aplauso para Gaspar. A ver, Melchor, dime. Animando a los niños. Pues muchas gracias, Melchor, por traernos la magia del ver. Lo que no quiero es que se quede nadie sin un juguete. Lo que no quiere Melchor es que ningún niño se quede sin juguete. El aplauso para Melchor. Gaspar y Baltasar. Gaspar, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ves Terme? ¿Cómo ves los niños de Terme? Los niños los veo siempre bien porque son la base de la ilusión y de la fantasía. Les pido a todos salud, sobre todo salud, que haya trabajo para los papis y sobre todo que no pierdan nunca a ese niño que todos tenemos dentro. Siempre hay que conservarlo. Un besito a todos. El aplauso para Gaspar. A ver, Baltasar, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te encuentras al llegar a Terme, Baltasar? Pues cansado, con sueño. Pero por lo menos lo que yo veo aquí en Terme es una cosa que siempre lo tendré y lo diré también. Es que el único pueblo en el cual yo me siento bien cuando yo vengo a repartir lo que se merece cada niño en su casa es en el pueblo de Terme. ¡Hala! Baltasar, muchas gracias. Anda, mira que hay paja por aquí, paja. Para Terme, para los niños de Terme. Sinceramente, venir a Terme siempre ha sido un tremendo placer por parte de nosotros.
estamos por esos caminos de Dios. Lamentablemente cada vez hay demasiados niños que no tienen nada. Hay que acordarse de ellos. El juguete es importante, pero más importante es la felicidad. El juguete, sí, la da, pero es más importante ver a sus padres quererse, que todo salga fantástico. Y todos los años vendremos, siempre. Siempre que nos llamen estaremos ahí, siempre. Mientras nos dejamos la ilusión, siempre estaremos nosotros. Los quiero mucho. Ahí estaban las palabras de Gaspar, que les quiere mucho a todos y van a venir todos los años del mundo. El aplauso para los Reyes Magos. Y sí que pido que suban al escenario ahora. El aplauso para nuestra alcaldesa. También a don Juan Francisco Martel, tercer teniente alcalde y concejal de festejo. También el aplauso para él. Yo no, el aplauso grande. A ver, a nuestra alcaldesa, a nuestro concejal. Buenos días, bienvenidos a todos. Sobre todo, la bienvenida a nuestra ciudad, los Reyes Magos. Hoy ellos son los protagonistas y ustedes. Pero claro, a mí me toca darle lo que a mí me dieron en el año 2015. Me dieron la llave de la ciudad y solo por esta noche se la voy a prestar a sus majestades para que puedan entrar en sus casas y dejar la casa llena de ilusión, de optimismo, de regalo, y que mañana me la devuelven. Pues ella va a entregar las llaves de la ciudad y el señor concejal, don Juan Francisco Martel, usted hoy también entrega algo importante a los Reyes Magos. Sí. Muy buenos días, le vamos a hacer entrega del plano de la ciudad para que ningún barrio de nuestro municipio se quede sin recibir a los Reyes Magos esta noche. Es decir, el concejal de festejo va a entregar un plano de lo que es la ciudad de Tende, cada rincón, cada casa, donde se encuentra cada niño. Y a ver, el plano, ¿dónde está el plano? A ver. El plano lo entrega el concejal don Juan Francisco Martel, concejal, teniente alcalde, tercer teniente alcalde y concejal de festejo, está entregando el plano de la ciudad de Telde. El aplauso se lo ha entregado a los Reyes Magos. El plano de la ciudad donde está cada casa de cada niño. Y nuestra alcaldesa, doña Carmen Rosa Hernández Jorge, entrega la llave de la ciudad de Telde. Aquí la tiene. Pues nuestro concejal ha entregado el plano, don Juan Martel, de lo que es el plano de toda la ciudad, donde están todas las casas, para que ellos sepan en cada casa de cada niño dejar el regalo. Y la alcaldesa le está explicando incluso a Gaspar lo que tiene que hacer con la llave, dónde tiene que ponerla para abrir cada casa de cada niño. Así que ya tienen el plano y tienen la llave. Y yo lo que quiero decirles es que tengan paciencia, mucha tranquilidad, que va a ser una noche de mucho trabajo, que va a ser una noche larga, intensa, pero que mañana por la mañana todos los niños van a tener ese regalo que han pedido a su majestad de los Reyes Magos. Antes de que la... Ya tenemos el plano, pues el aplauso para a los llanos de Jaraquemada, San Gregorio, Entende, a entregar esa carta y acercarse a los Reyes Magos para sacarse la foto y para hablar a los...